Y quedó grabando como para la derecha. Gracias. Gracias. Deberías hacer la introducción tú, güey, a ver. ¿Yo la digo? Sí, güey. Hola, compas, buenos días. Estamos en una rodada más con el compa El Cera. Ah, no, con el compa Ceras. Bueno, me dejó la chamba de hacer la introducción. Y vamos saliendo de Acambay. No, más bien vamos atravesando Acambay. Vamos rumbo al estado de Hidalgo, a un lugar que se llaman Los Arcos de Saucillo. Es correcto. Pues no conocemos y al parecer en internet no hay mucha información del lugar, pero ahorita se los vamos a hacer saber. No, o sea, sí hay información, pero pues no investigamos, güey. Ah, sí, también. Y pues ya, compás, es todo de mi parte. Muchas gracias, hermano, qué bonito. De nada, El Ceras. Pues ya lo escucharon, compísimas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Esperemos ya ahora sí se escuche bien mi carnal. Ya por ahí le puse un micrófono a la camarita para ver si ya se escucha más su voz, que en teoría debería escucharse bien. Ya esperemos que sí funcione, si no, pues, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos, compás? Ay, güey. Hacía todo frío, compísimas. Se ve muy, muy bonito. Cheque nomás. Aquí es el famoso Valle de los Espejos, compísimas. Se ve muy bonito así, todo verde. Todo muy, muy hermoso. Vamos a sacar una foto, ¿no? Sí, obviamente vamos a sacar una foto. Y pues básicamente así inicia el video de hoy, compísimas. ¿Cómo ven? Estamos aquí con mi carnal y con mi primo. Que por cierto, ya trae otra moto el cabrón. ¿Quién sabe dónde las... se las roba o se las regalan o se las presta? Patrocinio en Itálica, ahí por si... ¿Tienes patrocinio en Itálica? Ay, desgraciado. Ahí por si quieran una moto, pues aquí con mi primo, ya sabe. Tiene Sugar Daddy el... Salimos a las 7 de la mañana de Toluca, compas, con mucho, mucho frío, mucha neblina. No hicimos ninguna parada hasta aquí, hasta Acambay, para echarnos un atolito. Porque sí estaba bueno el frijol. Y pues, ¿qué tal les parece el paisaje por aquí? Muy bonito, se ve muy verde todo ahorita con las lluvias. Todo se pone bastante bonito. Ahí hay muchas borreguitas. Qué bonito, qué hermoso. Sí. Ahora sí, compa, directito allá a los Arcos de Saucillo, que por ahí ya les mencionó un poco mi carnal. Y se preguntarán que cómo los descubrí o no sé. Bueno, no los descubrí, ¿verdad? Bueno, sí los descubrí porque la neta no los conocía. Y se me hizo bastante interesante. Se ven muy bonitos los arcos. Al parecer es un lugar no muy turístico, que está aquí en el estado de Hidalgo. De hecho, nos tenemos que desviar rumbo a Polotitlán. Ah, no, man, yo no pienso rebasar. No, pues no. No, sí se rebasa, lo será. ¿Sí? Sí. ¿Todo, todo? Sí. Seguro. Ahí está. Ay, les digo que los encontré porque estaba buscando así lugares bonitos acá por este rumbo. Y ya de repente vi ahí que decía arcos de Saucillo. Y dije, ah, caray, ah, caray. Esto fue en Google Maps. En Google Maps o Google, no sé cómo le digan ustedes. Google. El Google. Pero bueno, fue en el Maps. Y ya después vi eso. Pues ven que aparecen ahí imágenes. Investigué un poquito más. Y pues sí, sí resulta que no es tan turístico, pero pues sí te dan chance de pasar y esto. Ahorita con lo de la pandemia, pues al parecer siguen abiertos, porque otra vez ya se están poniendo las cosas un poquito feas. Pero pues ahorita lo vamos a descubrir, compas. Más bien, nunca han dejado de estar feas, ¿no? Es que las autoridades dicen que ya está bien. Y no. ¿O sí? No, hay que reactivar la economía porque si no estamos por los suelos. Pues nada, compas, básicamente es eso. Les digo que no conocemos por acá. No conocemos por acá. Ah, le estaba dando el pase a la chava ese poli. Pensé que nos iba a parar. Que no nos pare porque dinero no tenemos para la mordida. Uh-huh. Es lo que quieren. Ahora sí estoy sintiendo más frío que otras veces. O como nunca, tal vez. No, no como nunca, pero sí. Sí, un poquito más que otras veces. El señor sol ni sus luces. Es correcto. Aparte de que también es bastante temprano, entonces... Son las 9 de la mañana. Ya estamos a una hora, ¿no? Más o menos marcaba el Maps eso, ¿no? Una hora. Una hora y media. Una hora y media marcaba el Maps. De, bueno, a partir de ahí de Acambay, de ahí de
de los tamalitos. Desde Toluca marcaban 3 horas y decía que eran 166 kilómetros. Les digo que nos hicimos una hora de aquí a Cambay, entonces más o menos fue como la mitad de ruta. De Toluca a Cambay. Perdóname, güey, pues es que como que ya hasta se me estaba olvidando grabar, compas. No se ponga nervioso. Ay, güey, está haciendo frío. ¡Está de la patada! Creo que hace más que allá atrás en la neblina. Pero bueno, ese no es ningún problema, ya ahorita se nos quita. Y sí les digo que marcaba 166 kilómetros, compas, 3 horas desde Toluca. Pero la verdad es que de Toluca a Cambay le dimos sin parar. Veníamos más o menos como a 90, 100, 90, 100. Y no hicimos ninguna parada hasta aquí a Cambay. Ni en las casetas nos paramos, hijo de la patada. ¿Qué se siente traer ya micrófono, ya que te escuche bien la banda? Me siento observada. Más que no sé qué decir. No, es que ya te digo que pues, no es tan fácil como parece, güey. Hacerle aquí al payasillo. No, sí. Es complicado, la mera neta. Un saludo para todos los compas de los Bike Riders y el Escuadrón Suicida. Que ya no jalas con ellos, güey, qué mala onda. Ya no quieres, bueno, ya no quieres jalar con nosotros, más bien. No es eso, sino que mi señora me pega. Y ahorita te saliste nada más porque no estaba despierta, güey, si no. Me escapé desde anoche, saqué mi mochila y ahora. Igual mi primo también, ahí anda por las mismas. Por eso no te cases, compaseras. No me voy a casar, primo. Pero pues bueno, yo no los obligué. Así es que es completamente su problema. Pinches mandilones. Pues así las cosas, compas, aquí por la zona de Acambay. De hecho, aquí enfrentito ya está la desviación a Culco, si no mal recuerdo. No, todavía falta, ¿eh? Sí. Ah, y con respecto a la ruta, pues según yo esta es la más cercana desde Toluca, porque también puedes llegar, bueno, los que son de Ciudad de México pueden agarrar la México-Querétaro y creo que llegan de volada. Me faltó mandarle un saludo a mi doña señora. Amor, aquí ando, vine por el mandado, vine por las tortillas que me encargaste desde ayer. Te las gastaste en las maquinitas, güey. Me quedé jugando Tequino Fighter, pero al rato llego. Temprano. Sí. Dejé bien lavados los trastes y todo limpio. Pues así le hacen todos los compas bikers casados, así le hacen cuando quieren salir a rodar. ¿A poco no? ¿A poco no? Like si lavas los trastes y la ropa antes de irte a rodar, compa. Ajay. A ver si no escucha, vea mi voz por el cubrebocas, será. Lo importante va a ser que los compas distingan entre tu voz y la mía, güey, porque... Es la misma. Porque sí nos han dicho, no manches, no hablan igualito. Es lo mismo. ¿Será porque somos parientes? Más bien tú hablas igual que yo, porque yo soy mayor. Sí, aunque no lo crean y aunque no lo parezca, mi carnal es mayor que yo. Por un añito, o sea, no es mucho. A lo mejor por eso nos llevamos bien chido. Aparte por tu barba de rufián. Sí, me ha tratado un poquito más mal la vida. Pero re mal. Ahí también mi güerita, mi primo, ese güey es un año más chico que yo. ¡Qué buen dato de aventarse! Ah, para ser más específicos, tú tienes, ¿qué? ¿28? 22. 20, ah, sí, 22, yo tengo 21 y mi primo tiene 20. Y su carnal de ese güey, de mi güerita, ese güey es de mi edad. Pero nadie te preguntó. El Dani, ni has de ver tus videos. Está bien guapo ese cabrón, luego se los voy a presentar. Yo no sé por qué saliste tan feo, Serafín. Haz de cuenta que soy yo, pero con ojo que es verde o azul. No, es verde de gargajo, ¿ah? Tú nomás por la barba te ves más o menos, pero te la quitas y... ¡Qué cosa tan horrible! Pues sí. Ah, miren, aquí está la desviación a Culco. ¿Es para allá? No te acuerdas, no, man, no puedo creer que no te acuerdes de las rutas, cabrón. ¡Cállate! ¡Get up! ¡Cállense los chicos! Bueno, está bien. Y sí, compas, miren, por esa calle, para allá, todo derecho. De hecho, allá donde están cayendo los rayos del sol, no sé si se alcance a ver. Por allá, por esa zona es Aculco. Muy, muy bonito. Y de este lado de la izquierda están las cascadas. Esa que se llama de la Concepción y las Tishinui, algo así. Tishinai, ¿no? Tishinai, Tishinui. Está muy, muy bonito. Se lo recomiendo bastante, compas. ¿De dónde nos tenemos que desviar? Le tenemos que dar a Polotitlán, güey. Entonces, pues mejor nos vemos ya acá adelantito en la desviación de Polotitlán. Ya de ahí, al parecer, está ya en cortito estos famosos arcos. Pues a ver qué tal está la ruta por allá.
mira, llevan a Spirits ahí. Uno, ay, pues, vi como dos, güey. Ay, ya no veo tú. Y pues algunos datos de aquí de Polotitlán, Estado de México, compas, que no los investigué ni nada, simplemente pues, lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo sé. Aquí es una zona de bastantes charros. Creo que incluso hay un equipo bastante famoso de charrería. Los charros de Polotitlán, algo así se llama, dice mi carnal. Y pues para los que me estén viendo de otros países, si no saben qué es la charrería, algo así, pues es el deporte mexicano por excelencia. Patrimonio de la humanidad, creo incluso. Sí, yo creo que sí es derecho, pa. Tú dale derecho, chinga. Ya sabes que de todos modos, si no nos perdemos, no es rodada del compas eras. Ahí sí les decía que pues la charrería es un deporte mexicano, así como que por excelencia, nació aquí en México. Pues al cual no se le ha dado así como que mucha difusión, mucho interés. O no lo sé, no sigo el deporte, la verdad. Sí, dice mi hermano que en otros municipios, en otros estados. Y, ay, miren, está bien bonita esta hacienda o no sé qué sea. Miren. Se ve bien bonito. ¿Quién sabe qué sea aquí? Yo creo que a la izquierda, güey. Y pues, ¿cómo ven con esto de la charrería? Que yo sí recuerdo que hubo un tiempo que como que sí le dieron mucho auge, mucha promoción. De hecho, ahí en la Villa Charra de Toluca, pues creo diario había charreadas. Me acuerdo un día que fuimos con mi cuñada, no, güey, salimos, compas. Fumigados, hijo de la patada. Pero bueno, esa es otra historia. Y pues miren, aquí ya al parecer es Polotitlán. Se ve bien bonito, sin problema. Podría pasar a ser un pueblo mágico. Desde mi punto de vista. Miren las fachadas, así, sí. Se ven de pueblo mágico, ¿a poco no? Oh, ya, no, ahí están las letras. No, hay que darle la vuelta de reconocimiento, güey. Sí, hay que dar la vuelta de reconocimiento. Allá están las letras, güey, de este lado. Ay, venden, compa, ahí se ve bien padre aquí Polotitlán. Saludos a toda la banda de por estos rumbos, a toda la banda biker. Está bonito Polotitlán, pero ya la carretera rumbo a los arcos sí está un poquito accidentada. Un poquito nada más. Ay. No, la neta es que sí está bien feíta, compas. Vengan con mucho cuidado. Ya saben que yo les voy a estar poniendo las rutas por acá. Y pues ya deciden ustedes si toman esa misma ruta o pues le dan por otro lado. Pero bueno, de momento yo les estoy avisando cómo está la ruta, ¿eh? Toda la ruta es pista. Y pues está en buen estado todo. Pero aquí sí está feyón, miren. Ya la carretera, no sé, digamos, de la desviación ya hacia los arcos, al parecer es pura terracería, pero pues no lo sé, compas. Les digo que sí, no hay muchos videos ni mucha referencia. ¡Sal! ¡Taxista! ¡Relájate! Ya nos empanizó, amor. Mira las vacas lolas. Tiene cabeza y tiene cola, la vaca lola. Tiene cabeza y tiene cola. Hay alguien que sea de acá, de por estos rumbos de Polotitlán, compas. A ver, necesito que me apoye con un dato. Aquí venden o se acostumbran las chorreadas o pajaretas, no sé cómo se les conozca. O pajaretes. Yo las conozco como pajaretas. Pero sé que en algunas zonas del Estado de México o en otros estados se les llama chorreadas o pajaretes. Y te preguntarás, ¿qué diablos es eso, compas eras? ¿De qué estás hablando? Es una bebida embriagante, es leche así directo de la vaquita, que sale bien calientita, con alcohol de ese de caña del 96, algo. No es del 96, es alcohol de caña, ¿verdad? Sí, exacto, algunos le echan tequila, le echan mezcal. Y lo combinan con chocolate abuelita así rallado. La verdad es que sabe muy rico. Creo que por aquí, por esta zona de Polotitlán, Ixtlahuaca, Tlacomulco, creo que sí las acostumbran.
pero les llaman chorreadas. Ay, porfa, alguien si tenga el dato, díganme, porque me pienso venir a echar una en la siguiente, ¿eh? Las pasaretas son el desayuno típico de los de Jalisco, de los jaliscienses. Entonces, pues, les agradecería mucho el dato, compas. Ánimo, ánimo. Pues al parecer ya estamos a nada de llegar a los arcos, compas. Así es que ahorita nos vemos ahí por la entrada. A ver cómo está la situación, porque algunos comentarios que vi, según esto, a veces hay personas que te cobran la entrada, a veces no hay ni un alma, que a veces está cerrado. Pero pues aquí estoy para yo informarles a ustedes cómo está el asunto y las cosas por acá, compas. Así es que si gustan y les interesa conocer este lugar junto con nosotros, pues espérense en el videito. Bienvenidos al corredor de balnearios Huixapan. No, pues sí, oficialmente estamos en el estado de Hidalgo, compas. Ah, se siente muy chido. Pues estamos perdidos, compas. Ixmiquilpan. Quién sabe dónde chingandemos, pero aquí andamos. Pues ahí enfrente. Sí, pero tenemos que retornar, ¿no? A ver, ahorita nos vemos ahí en la entrada, compas. De todos modos, yo les pongo la ruta para que ustedes no se pierdan. Compas, apagué la cámara y justo ya está la desviación, pero la neta no hay ningún letrero. Miren, ahí está la carreterita y es por esta callecita así de terracería. O sea, si sigan la ruta que les mande el maps, nada más ahí pónganse atentos porque les digo que no hay ni un letrero. Se tienen que desviar ahí justo antes del puente. Se tienen que desviar aquí a esta carreterita. Y pues sí, definitivamente es pura terracería. 10 minutos dice que le marque el maps a mi carnal. Pues no es tanto, pero pues esperemos valga la pena. Uy, lo bueno que no ha llovido, porque aquí se ve que se enloda muy chingón. Miren nada más. Ay, güey. Era una lagartija, ¿no? Era un dragón de Komodo, güey. Yo también. Sí, está bien pinche solo por aquí. Pues a ver ahorita qué tal están las cosas por acá, compas. Si no, pues creo que nos vamos a tener que regresar, porque si no hay gente, no pensamos dejar las motos ahí solas a la intemperie. Por ser dominguito, pues yo creo que sí, por lo menos debería, no sé, haber ahí un vendedor o alguien que cobre. Está cerrado, güey. ¿Está cerrado? Pero creo que el Parque Ecoturístico Los Ausillos, 1 kilómetro, cerrado. Pero pues es que también por acá, güey. Mira, porque otra entrada es por ahí, güey, pero pues no se puede pasar. Que miren, por ahí sigue la carreterilla, pero no, aquí está. A lo mejor yo con mi moto sí subo, pero pues mi hermano y mi primo no creo. Y yo también dudo mucho que suba por ahí. Andan echando novio, ¿verdad, señor? Por eso sí llegamos. Pero entonces, ¿sí nos recomienda pasar o de plano mejor no? Miren, yo como les digo, esas pendejadas traen seguro. Pero sí se las lleva uno. Cosa que rueden. Pero si le ahorcan con una cadena la llanta trasera. ¿Quién las mueve? Y para el hombro tan repesadas las hijas de la ciudad, no puede uno.
Pero para irse así, sí se puede. Aquí está el paso. Sí, sí, sí. Aquí. Y por ahí. Por aquí pasan los del pueblito que está adelante, San José. ¿Ese caminito no te lleva? ¿Ese caminito? ¿El camino que está aquí al lado lleva hasta allá? Este, hay que... así, una guía que lo lleve, ¿verdad? Pero es que la guía no puede, porque está prohibido por el ejido. Ah, sí, ok. Este es un ejido. Y está, si tú metes un cabrón... hay problema. El Godoy tiene la culpa, porque lo anda metiendo la gente, enseñándole las veredas. Sí, sí, claro. Y eso está cabrón. Sí, eso, sí, sí. En eso sí. Ah, no podemos pasar. Está cabrón, no nos puede pasar. No, sí, ya mejor. Es mejor regresarse por donde entraron, como dijo uno. Sí. Sí. Es la única solución, sí, que pueden... Oh, ok. No tienen trabajo los arcos, pues sí, no trabajan. Uh-huh. Antes tenía tiroleta, tenía rapel y la madre. Ya, pero acabó. Está todo muerto. Está abandonado. Ahorita los cables para la tirolesa está de la chingada, como hay lloviznado. Ya se descuidan y no todo. No vayan a ver que se truenen los hijos de la chingada, porque no están aceitados. Sí, no, ¿eh? Están ahí inoxidados ya. Oxidados, y de repente se vaya a tronar un hijo de la... No, son puros problemas peores. Sí, es duro. Pues ya está. Dale, señor, muchas gracias, buen día. Y al final nos encontramos a más compas que parece que saben más aquí el asunto. Y dicen que por aquí no hay... Ay, pero yo soy bien... Sí, güey, agárrame porque... Espérame, espérame. Ay, güey. Espérame, espérame, espérame. Ahí está. ¿Eh? Pero ya es el peso que estamos levantando. Yo también digo, ¿qué nos pasa por allá? Porque ahí está más de la madera en la cochera. Sí, por allá. Ahí está. Ahorita me tu casco. Ah. Carros, güey. Ay, esperemos no haya problema. Uy, no, si ya valió, güey. Creo que ya va a haber problema, Adiós. ¿Qué creen? No pueden dejar sus motos ahí. Es no, no la vamos a dejar ahí, la vamos a pasar. Ah. Sí, no, no, sí, pues ya es paso, ¿no? Sí, no, no es paso. Ah, es no que es se nos, por eso es texto, porque el señor de aquí se nos enoja. Oh, por eso ya hizo él esto. Ah. No, no, yo no les iba a decir que no las dejaran aquí, que las dejaran acá o allá. Ah, porque... bueno, es que no se vean, ¿no? Sí, no, sí. Aquí no, porque no, el señor es bien especial y ya no hemos tenido detalles con él. Ah, bueno. No hay bronca, o sea, no hay. Ah, dale. Yo venía, porque no, nada más nos, los ve aquí el señor de la mil, pero ¿por qué quiere? Ah, dale, muchas gracias. Va a decir de cosas. Sí, muchas gracias, ¿No? Tengo, güey. Pues sí. Pues ya nos pasamos, compas. Ah, y se preguntarán dónde salieron acá los compas. Pues llegaron, creo que buscando la misma ruta. Y pues ya está aquí, miren, ya aquí ya bajamos
a la misma carreterita donde está el portón ahí cerrado. Ya nos íbamos a ir para evitar problemas y así, pero pues de repente aparecieron estos compas y dijeron, ah, chingues, nosotros íbamos a pasar. Y pues ya no les pegamos, miren. Así es que pues vamos a conocer los arcos de Saucillo. Una disculpa si estamos ahí haciendo algo malo. Bueno, no estamos haciendo nada malo, simplemente pues como que evadimos la entrada de A. Ahí está. Ahí está el dato, 1738, compas, siglo 17. Wow. Ahora, 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 ahora. No inventen. Wow. Muchas gracias acá a los camaradas. Ahora no sé si quieran ni aventárselas y cruzárselas hasta ese lado sobre los arcos. Ya es como decían. Yo digo que eso sí pasa sin broncas. Aquí se ve bonito, la verdad, igual está chido la parte de allá abajo. Ahí, ahí de ese costado se ve el camino que baja y allá hay árboles grandes. ¿Sabes? Está chido la bajadita. Ah, dale. Allá abajo está fresco igual. Dale. Igual debería rifar. ¿No tienen problema en salir en el video, carnales? No, no, ningún problema. Es para YouTube, a la tele. No, no, ningún problema. Ahí por si quieren mandar un saludo también. Ya están escuchando. Saludos a todos los desterrados. Si en algún momento nos llegan a ver, somos MC, Desterrados del Valle. De Ixmiquilpan. Sí. Órale. Bienvenidos, qué bueno que nos encontramos en el camino para ayudarnos. Sí, porque si no ya nos hubiéramos ido. Ya nos íbamos, de hecho. ¿Ah, en serio? Sí. Pero pues, bueno. Muchas gracias. ¿Ustedes sí le van a dar por ahí? Yo sí me voy a aventar ahorita. Ah, pues aviéntate, güey. ¿Crees? Sí, ya nosotros nos quedamos aquí. Va. A ver, según se pueden atravesar los arcos. Espero no morir en el intento, compas. Ahí. Ahí. Ay. Sí, pero ya la cagué aquí. Vamos a ver cómo se van a ir por ahí. Pero sí. A ver. Es la primera vez que cruzo un acueducto en moto, compas. Esperemos esté todo bien, todo correcto. No manches. ¡Ay! No, se veía un perrón. Ay. Pues no sé ni qué decirles, compas. Se siente chingón. Ahí está. Está un poquito complicadillo aquí. Ay, güey, ay, güey. Está medio complicado aquí las piedritas. Ay, ay, ay. Miren, aquí está medio, medio federal. No, la de mi carnal y la de mi primo no pasan ni a madrazos por aquí. Qué bonito. Ay, 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 ay.
Yo se me hace que hasta aquí me voy a quedar. Ahí está, completado. Yo hasta aquí no se preocupen, ¿eh? No, de la media le hubiera dado 2-3 raspones, güey. Están bien locos estos compas. No, me imagino, ¿eh? Ya he escuchado del Quinjua, Tadé. Todos esos lugares son similares. Así como de piedras y... Órale. De hecho, es nuestra primera vez por acá, por Hidalgo. No, gracias, gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Chulada, compas, ¿cómo ven? Me rifé. Bueno, motivado acá por estos compas locos que no manches. Y como se pueden haber dado cuenta, pues bastante, bastante desierto aquí este lugar. Los famosos arcos de Saucillo, que por razones que ya escucharon, pues están abandonados. Y hay bastantes hormigas de las rojas. A ver, vamos para allá abajo a ver qué nos encontramos, compas. ¿Qué pasó con mis cimas? Ya estamos bajando aquí a lo profundo de los arcos de Saucillo. Nada más que espérenme porque chequen qué tal está. ¡Hijo de la patada! No hay ni por dónde bajar. Sí, hay como especies de escaloncitos, pero sí hay que tener cuidado. Lo bueno que está bastante seco, si no, créanme que por aquí no bajo nunca. Miren, los escaloncitos están aquí. Están altísimos los arcos, miren, de aquí creo que se ven un poquito ya mejor. Miren nada más qué belleza. No manches. Están enormes. Pero bueno, a ver, vamos a seguir bajando para ver qué tal se ve desde acá. Ay, 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 ay. Pues en teoría aquí abajo debería pasar un río. Y al parecer sí, porque pues miren, se ve muy, muy verde todo. Ay, güey. ¿Qué pedo? ¿Si es por aquí? Ay, creen... Ay, no, déjenme, siento, no. Lo último que quiero. Ah, sí, este tronco sí aguanta. Lo último que quiero es darme en la madre. Ay. Ay, ay, ay. No manches. Espérate, aquí como... Así. Ay, güey. ¿Alas? Sí. Sí, güey. Primero te grabo, ya después. Estoy grabando, güey. Si le vas a pensar, si no manches. No, pues ahí hay como un caminito también, pero. Sí, para eso puedo. Ay, para allá ya no le va. No, tengo fobia a las arañas. ¿Ah, sí? Sí. Andamos aquí con los desterrados, compas. Ixmiquilpan. Bien grande ahí arriba. Son nuestros guías ahorita. Y sí, nos vamos a meter por ahí. Dale, güera. No, canal, aquí sí yo no, güey. ¿Por qué? Las arañas son mi fobia, güey. Que no hay arañas. ¿Ah, qué, güey? Yo para allá no, campeón. Ay, 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 ¿para dónde? Para allá. ¿Por dónde cruzaron? Si quieres, pásame la cámara y bájate, recárgate en los troncos y ve pisando las orillas, güey. No, pues sí, con mucho cuidado, compas. Más si pueden, siéntense porque yo con una mano y grabando, imagínense. Pisen por los alambritos para que no haya pedo. Y ahí está. Ahí está, creo que mi hermano ya se fue a grabar por allá. No hay necesidad. Compas, ahora que anden por acá, por estos rumbos. Aquí están los desterrados del mero Ixmiquilpan. Igual por cualquier, nunca sabemos cuándo es necesario. A ver qué graba mi hermano por allá, compas. Pero pues de momento yo les enseño de por aquí, miren. Chulada. ¿Qué opinas del lugar, güey? Muy hermoso. Muy hermoso como no tú. No olviden suscribirse y darle su like. ¿Y qué más? Nos comentan los compas que por aquí los días viernes es un mito que cuenta la gente que no se debe de mencionar la palabra bruja, que porque según aparece la bruja. Órale. Ojalá no sea hoy, porque si no ya valió madres, pero... Es correcto. Y ya mejor aquí nos esperamos, ¿no, mi güerita? Sí, mi amor. Como ven, compa, la neta que, o sea, bastante discreto, pero lo que sí es que los arcos están impresionantes. Ay, perdón que brille mucho, pero
Me está dando el sol y pues ya saben. A ver ahorita qué más nos encontramos por acá. A ver qué se encuentra mi hermano. Vamos a ver qué nos encontramos acá de este lado. También se ve bien, se ve bonito. ¡Una víbora, no mames! ¿Sí? No mames, está bien grandota. Oye, sí. Está bien. Ahí va. Es una amarilla, iré con gris. Ya se metió para allá. Ahí va. Debes de tener cuidado con eso, güey. ¿Por qué? Es muy venenosa, güey. No manches, neta. Y eso para allá. Ay, sentí bien culero, güey. Me sacó un pinche susto esa viborita, No, compas, aquí ha de haber un buen de víboras y así. Como que ya no me está agradando la idea de seguirle, Listo, compas, pues vamos a seguir la travesía con los desterrados. A ver a dónde ahora nos llevan a aventurarnos, donde no haya víboras. Hoy ya nos estamos asustando, pero miren ahí. Está la gente allá arriba. Ah, está altísimo, altísimo. Pasó, ya no hubo nada por allá. Víboras nada más. ¿Neta? No. Sí, encontramos una. A verla. No, es que no la agarramos nada más. No, porque es que miren el rito que pasa. No corre mucho el agua, está estancado. La vas a ver hasta que suban el video. Y pues ya se van de regreso, porque ya escucharon por qué. Y es que ahí enfrente ya se empiezan a cerrar estas hojas. Ah, ya no se puede pasar. No, pues sí, ya hay un arco, pero ya para qué si salió la víbora así. No, como un metro. Y era amarilla con negro. No, era una coralillo, güey. Te dijeron. ¿Quién sabe? Pero pues, dice el camarada que sí, eso muy venenoso. Así. No, pues ya mejor vámonos para la superficie. Bueno, para allá arriba, compas. Nada más vean qué bonito se ve. Están tan altísimos. Yo creo que están más altos que los de Tepoztlán, Que los arcos del sitio. Ay, güey, está pesadita la subida, güey. Otro cigarrito. Me lo chingo. Ya se asustó, mi hermano, que porque vi una víbora. Ah, sí, lo dije hace rato. Compas, pues ahora sí me dieron la chamba de grabarles desde aquí arriba. Sí se siente feo, Pero todo sea por el buen contenido, dice el compa Cera. Mira, vienen con los desterrados del valle de Ixmiquilpan. Muy buenos camaradas, la verdad. Vale, se vuelve a presentar la oportunidad de aventurarnos con ellos. Nos recomiendan mucho ir a Ixmiquilpan, que hay una serie de balnearios y muy recomendables. Vamos a ver por dónde suben, es que sí está medio complicado allá. No, pues ya. Aquí alarmado. ¿Qué tal? Ahí está. Sin miedo, serás. Ya nos estamos dando cuenta. Está muy bonito, la verdad. No, es que para venir en coche sí hay que camellarle, porque la reja está con cadena. Pero todo en esta vida se puede. Vamos, ya andan bien destruidos, Y el calor es el calor. We'll be right back.
Adiós, adiós. Por acá, güey. Pues listo, compisimas, ya terminamos con la visita aquí a los famosos arcos de Saucillo. Ah, mira, estaba totalmente equivocado. Miren, miden 44 metros de altura. Pues vamos a ver qué nos seguimos encontrando por acá, compa. Seguramente ya vamos a empezar el camino de regreso a casa. Y pues muchas gracias a los compas que la neta nos motivaron a meternos, porque nosotros ya nos íbamos. Y pues sí, valió completamente la pena el riesgo y todo. Estuvo chidito. ¿Qué pasó? Oh. Ay, güey. Ah, nos vamos a ir por otro camino. Pues sí, a ver. A ver, no vamos a entrar por ahí por el, por la esta veredita por la que metimos las motos. Pues a ver qué onda. Pero qué tal, compas, a ver, platíquenme si ya conocían este lugar, si les gustó, si vendrían. ¿Qué tal, qué tal? Pues ya ven, completamente gratis. Ay, miren. Llegamos como un llanito. Acá los compas sí le pegan chido al off-road y andan así en esos terrenos así con piedras y todo eso. Ya ven que pues yo soy bien malo para andar en el pavimento. Imagínense acá en las piedras. No, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ahí estamos en contacto, ¿eh? A ver si próximamente nos aventamos otra rutita por acá, por estos rumbos. Amigo, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos, muchas gracias. Claro, hasta luego. Ahí igual si algún día van para allá y ocupan algo. Voy a tomar una foto con ustedes, con los tres. Sí, Simón. Sí, igual cuando vayan para allá nos avisan y ustedes. Ustedes, sí. Cuatro. Muchas gracias a los camaradas. Ahí estamos en una siguiente, compas. Ánimo. Puro desterrados del valle de Merix, Miquilpan, Hidalgo. ¡Ajá! Y pues miren, por ahí entramos nosotros. Sí, güey. Herencia otomí. Les digo que esta es la capilla, iglesia, basílica, convento, no lo sé, de Polotitlán, Estado de México. Aquí pues vamos a echar un taquito, pues nos quedaba de paso. Ven que en la mañana pasamos por aquí. Pues nos regresamos por el mismo camino, compas. ¿Cómo ven? Y pues yo creo que aquí nos vamos despidiendo, compis, y más, ya no les quito más su tiempo. Y lamentablemente hasta ahorita nos dimos cuenta que ya se le acabó la pila a la cámara que traía la moto de mi hermano. Y pues ya no se puede despedir de ustedes. O sí, a ver, despídete igual y se escucha poquito, güey. Que nos sigan para más rodadas. Y si ya saben, denle muchos like al video, compártanlo, comenten, suscríbanse si es que no lo están. Y sobre todo denle muchos likes. Y ya saben, para que los videos del Compas Eras lleguen a más compas compísimas que están buscando contenido así chidoliro de rodadas en moto. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Y pues ya saben que se les quiere harto. Y ojalá también te haya gustado la rodada, hermosa güerita, hermosa, preciosa. Ahora creo que no lo grabé tanto. Se enoja cuando lo grabamos. Pero bueno, adiós. Ahora sí, desafortunadamente no pudimos solucionar mi llanta ponchada. Traía otra cámara de reserva, pero adivinen quién la tronó. Y pues ya no quedó otra más que marcar a la grúa. Y miren, tardó 15 minutitos en llegar desde que le hablé al pinche seguro. Chulada. Pues ni modo, ya habíamos pasado Ixtlahuaca, ya estábamos como a media hora, poquito más de Toluca, pero pues bueno, afortunadamente ya se solucionó rápido. Nada más es cambiar la cámara y listo. ¿Cómo ven, compas? Pues ni modo, es parte de la aventura, como siempre se los digo, y pues no hay agüite. Digo que intentamos hacer talacha, pero no. Ahí está la otra camarilla, miren. Ni pedo. Aparte de que pues, no le entraba porque esa es 18 y está muy ancha. Pero pues ya, afortunadamente ya quedó, miren. Ni modo, compas, así termina la rodadita de hoy. Ni modo. Ahora sí, adiós. No vení preparado. ¿Por qué no les dices que tu puta cámara nomás era por la llanta de atrás, güey? Sí, ya dije, güey. Despídanse ahora sí. Compadre, hizo lo que se pudo y no quedó.
Ni modo. Nos vemos en la siguiente aventura, compas. ¡Ánimo!